Amigos, pues andamos aquí un domingo familiar en Guanajuato capital y bueno, vamos a compartirles por ahí unas imágenes de una muestra de gastronomía de Japón, y así como una demostración de Kendo. Y bueno, pues aquí, esto que están viendo es un ambiente muy, muy padre. Ahora sí que estamos hablando aquí de todas las costumbres y tradiciones de Japón. Y bueno, por aquí vamos a andar compartiéndoles. Amigos, pues andamos aquí en Guanajuato capital y venimos a una muestra gastronómica de taller de exhibición de Kendo aquí en Plaza Allende, en la plaza de, en el teatro de Teatro Cervantes. Y bueno, vamos a ver qué podemos recabar sobre esta muestra que tenemos por aquí. Bueno, pues aquí que andamos, aquí va a haber algo de alguna presentación o algo, porque veo aquí estos estrados, muretes, no sé cómo le puedan llamar, pero bueno, algo va a haber por aquí. Y bueno, pues vamos a entrar un poquito al mundo, todo el mundo de Japón. Es una muestra gastronómica y bueno, vamos a ver qué podemos por aquí compartirles, para compartirle al mundo y que conozcamos un poquito más de todo esto. Y bueno, pues aquí. Señora, ¿de qué gusta la red? Sí. Bueno, pues. Bueno, pues aquí. Esto es el famoso sushi. Y bueno, pues todo lo que sea aquí se puede comprar, consumir. Aquí están manquitas y todo. Y bueno. No. No. Vinagre sí. Sí. Bueno, pues aquí. Todos productos, artículos japonés. Y bueno, pues aquí. Parecerían chetos, pero no son chetos, mis amigos. Y bueno, pues aquí estamos recorriendo toda esta muestra gastronómica. Del Japón. Vean, todos estos productos son japoneses. Y bueno. Sí. Buenas tardes. Y bueno, aquí tenemos todo el mundo de Japón. Aquí hay mucha gente japonesa, como podrán observar. Obviamente pudieron verlo de su tierra. Y bueno, por ejemplo aquí ellos haciendo este tipo, pues no sé cómo se le llame, pero escribiendo. A lo mejor ustedes les dan un nombre en español y a lo mejor ahí se los hacen en japonés. ¿Sí? Entonces, vean aquí ahí. Sí. Este es de también talleres. Y bueno, pues aquí haciendo recorrido, como digo, aquí diferentes quesos, diferentes, y hay también también medicinales y todo lo que se le pueda parecer. Y como les digo, hay mucha gente, obviamente, de Japón, que son de aquí, de Guanajuato. Hay mucha gente que radica aquí en Guanajuato, que son de Japón, de Corea. Y bueno, pues saben de esta muestra y pues vienen a dar la vuelta para acá. Sí.
Y bueno, pues, hola. Amigo, ¿cuál es el nombre de cuál es el nombre? Es cacao. ¿Cacao? Ah, ok. Ok. Este es el cacao. Y bueno, pues aquí. Sí. Tienen agüitas. Y bueno, pues aquí también pueden pasar y pedir y consumirlo aquí. Entonces, ya toman estas mesitas, estas sillas y tranquilamente lo pueden aquí consumir. Bueno, pues aquí vamos a recorrer. Ahora vamos a meternos por este lado. Sí. Bueno, pues aquí, como les digo, mucha gente del Japón, de Corea, de muchos lados. Aquí vean ella haciendo, es como un taller, también aquí les enseñan a escribir en japonés o algo. Pues aquí continuamos, amigos. Seguimos recorriendo y bueno, aquí todo esto muy conocido, este mundo del Japón. Sí, entonces aquí la gente comprando, la gente, pues vean todo lo fuerte de allá del Japón, muy conocido a nivel mundial. Y bueno, pues aquí continuamos, amigos. Los mexicanos hablan muy buena forma. Está aprendiendo muy bien. No sé con quién está aprendiendo. ¿Varios juegos en la universidad? Muy bien. Muy bien. Bueno, a mí me interesa mucho trabajar. De hecho, quiero estudiar también relaciones internacionales. Relaciones internacionales. Para trabajar en el mundo de Japón, en el Bueno, pues. Ahí vieron ahí un estudiante que está estudiando Japón y quiere traer sus proyectos y bueno, válido. Y bueno, pues aquí seguimos recorriendo aquí. Ella está tomando el taller de escribir. Y bueno, pues aquí. Aquí les están explicando y ellos están tomando el taller de escribir aquí en japonés. Y bueno, pues aquí está un joven japonés que les está aquí les muestran la hoja y ya les dicen cómo se llama. Sí. Ajá. Y bueno, aquí ya están tomando su taller, como digo, no sé si es el nombre de ellos. Sí, entonces aquí está otra señorita, igual. Y bueno, pues aquí el joven instructor explicándoles y diciéndoles todo de cómo. Aquí está otra jovencita también. Sí. Arigato gozaimasu. Vamos a ir a la presentación. Sí. Bueno, pues aquí andamos. Bueno, y aquí otra jovencita explicándoles también de su taller aquí
de lo que significa, lo que están escribiendo. Ahorita. Sí. Y bueno, pues aquí. Aquí mucha gente está tomando el taller, o sea, y me imagino que es su nombre, que es su... Sí, de cómo se escribe en japonés. Sí. Sí. Y bueno, pues aquí andamos y pues aquí andamos en la muestra gastronómica de todo lo que es del Japón. Sí. Sí. Aquí la jovencita explicándoles todo de cómo se escribe. Me imagino que la mayoría dice su nombre, o mejor el nombre de la novia, de su pareja, o algo por el estilo, pero eso es lo que es. Bueno, pues aquí seguimos caminando por esa muestra gastronómica de Japón. Y ahorita a ver qué más seguimos aquí recabando para compartirles. Amiga, ¿esto que acabas de hacer es tu nombre? ¿O qué es? Ah, ¿y eso tú lo hiciste, no? ¿O no? Pero ahí, ¿eso qué? Vaya. Ah, ¿no es así? ¿Eh? ¿Paz? Ah, ok. O sea, pero tú le das la palabra que tú quieres, te la escriben y es la que tú estás tratando de hacer. Ah, ok. Entonces ahorita estás haciendo tu nombre, es lo que sigue. O oh, wait, no. Ese es tu nombre, pero es lo que estás haciendo. Ah, ok, ya. Sí, como digo, aquí ellos están tomando su taller y ellos les dicen a los instructores qué palabra quieren. Entonces, aquí le están metiendo creatividad y bueno, pues, vean aquí también ellos haciendo lo mismo, tomando su taller. Y bueno, pues aquí seguimos recorriendo aquí este lugar gastronómico. Sí. Sí, cuando la mayoría pide su nombre, o el del novio, o el de la novia, o algo así. Pero la mayoría es de ese. Entonces, bueno, pues esto es parte de la gastronomía del Japón que estamos aquí viendo, sus talleres. Él como que es el jefe de jefes de los instructores jóvenes que están de aquel lado. Pero aquí ustedes hacen nombre, te lo ponen en Japón y ya ustedes lo escriben. Entonces, pues es bonita la experiencia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces... Y bueno, pues ahí. Aquí andamos, señores. Y bueno, pues mi banda viajera, pues compartiéndoles siempre algo diferente, buscando lo no tradicional, lo no común. Y bueno, pues aquí andamos haciendo este recorrido por aquí, por Guanajuato capital. Bueno, pues aquí va a haber algo más y ellos ya están supervisando aquí estas personas japonesas. Y bueno, ya están aquí
aquí va a haber otra presentación, desconozco a qué horas. Y no les quiero preguntar porque a lo mejor no hablan español y pues cómo les pregunto en japonés. Pero bueno, eso es, aquí están dándole como el visto bueno y luego se quitan la sandalia y como que dice, sí está caliente porque está muy fuerte sol. Pero bueno, aquí va a haber algo más de, sí, también de lo mismo del Japón, acá en el Teatro Cervantes creo que también. Ahorita vamos a ver qué tanto podemos captar del mundo maravilloso del Japón. Dentro de las instalaciones del Teatro Cervantes aún tenemos lugares por quien guste sumarse. Bueno, pues aquí siguen ellos calándolo, que si caliente, que si frío, que si. Y bueno, pues Teatro Cervantes. Y bueno, realmente sí está caliente. Y bueno, pues ahorita van a hacer aquí alguna demostración de Kendo. Lo que escuché que están ahorita aquí viendo para ahorita. Aquí andamos en la Plaza Allende, que es donde está el Teatro Cervantes. Aquí estuvimos ayer en una demostración también del mundo maravilloso del Japón. Y bueno, pues aquí están checando, no sé si entre que si aguanta, que si no aguanta, que si aguantan lo caliente, aguantan el peso. Pero pues ya saben que todos los japoneses son bien delgaditos. Bueno, la mayoría, ¿verdad? Y bueno, pues aquí está el Teatro Cervantes, muy famoso, muchas obras de mucha cultura. Y bueno, pues aquí, acuérdense que Guanajuato está lleno de cultura, de mucho arte y siempre de los lugares donde más se presenta todo tipo de evento a nivel mundial inclusive. Entonces, aquí ellos chequen aquí. Pues aquí ya se están preparando, van llegando, mejor dicho, para la presentación que va ahorita aquí de Kendo, aquí en este templete, en este estrado, o como se le quiera llamar, pero bueno, aquí va a ser. Y bueno, ya están aquí llegando, va a haber solecito, porque pues va a ser a las 2 de la tarde, pero aquí va a ser. Bueno, pues aquí como que están dándole una trapeadita, pero más que nada para bajarle un poquito a lo caliente que está aquí. La señora aquí anda más que limpiar, que está bien, pero es como para quitarle un poquito lo caliente, porque sí está algo ardiendo, se puede decir. Sí, ellos son de mira. El señor Shiota tiene emblema de Miramanza. Y otro señor trabaja en Shirao. Desde cada empresa hay poquitos que tengo, pero ellos vinieron hoy para este evento.
Ellos son japoneses que trabajan aquí en Guanajuato. Sí, saben mucho de tiempo. Tal vez en universidades con ellos, trabajando y saben mucho. Bueno, pues ya escucharon aquí, él es el coordinador de este evento y bueno, que ellos son, viven aquí en México, en Guanajuato, pero sí son japoneses. Bueno, pues ya vimos su rostro, ¿no? El Instituto Estatal de la Cultura, el Consulado de Japón en León y la Asociación México-Japón, en colaboración con el municipio de Guanajuato y la Canirac Guanajuato, les dan la más cordial bienvenida a la jornada Más Japón en Guanajuato, en el marco del programa Más Mundo en Guanajuato. Estamos por presenciar la presentación de Irapuato Kenju Gai. Démosle una fuerte bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Somos el club Kendo Mazda y nosotros practicamos en los domingos en Irapuato, en la escuela de Guanajuato, y el día de hoy es un placer demostrar la demostración de Kendo a ustedes. Me da mucho gusto ver a ustedes el día de hoy. Espero compartir un momento mostrando nuestro deporte tradicional llamado Kendo. まず簡単に自己紹介を一つさせてもらいます。はい、私ですね、塩田と言います。プレゼント、soy塩田。はい、剣道歴はですね、36年になります。Tengo 36 años practicando剣道。で、イラパートのですね、剣道部のキャプテンを務めさせてもらっています。Soy capitán del club剣道de aquí en Irapuato。あと、かつ、松田。皆さん、松田ってご存知ですかね。ustedes conocen la marca Mazda? ありがとうございます。その松田の剣道部、日本のですね、剣道部のキャプテンを務めさせてもらっています。También soy capitán del club Kendo de Mazda en Japón. はい、今ですね、イラパートを主体として、ナショナルの方も含めて、剣道ですね、教えさせてもらっています。Y aquí en Irapuato estoy enseñando Kendo con los mexicanos. はい、今日はよろしくお願いします。 Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Me llamo Hamanaka. Estoy trabajando en la escuela japonesa que está ubicada en Irapuato. Kendo reki wa 4 desu. Tengo 4 años practicando Kendo. 皆さんに今日剣道を知ってもらって楽しんでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。Espero que ustedes puedan disfrutar el día de hoy con Kendo. Muchas gracias. と、皆さんこんにちは。私は原田と言います。 Buenas tardes a todos. Me llamo Harada. 私の剣道歴は 20 年です。 Llevo 20 años practicando Kendo. 私は1年半前にメキシコに仕事の関係で来て、こっちで剣道を見つけて、一緒にこの仲間と一緒に剣道をしています。 Hace un año llegué aquí en México y tuve la oportunidad de conocer este club y ya estoy parte de los miembros. 今日は剣道がどんなものかっていうのを Espero que el día de hoy se esperan conocer un poco de Kendo.
もう一人ですね、あそこに新入部員の中っていう方がいます。También ahí tenemos otro miembro que se llama Naka. Es un poco tímido, por eso ahí se encuentra. Y nos va a apoyar con los audios. Y después de que esto termine, él también va a hacer un poco de trabajo. Y después de la demostración, él también va a poner los propios trabajos. Así que si les gusta, pueden hacerlo con ustedes. Y después de la demostración, él también va a poner los protectores de Kendo y usted tendrá la oportunidad de golpearlo. Entonces, hay que lo esperen mucho. あとですね、運営、全体的な部のですね、運営だったり、マネージャーとしてですね、岡田さんにも入っています。Yo estoy apoyando con la administración de Kronkendo. Me llamo Okada. 基本的には1、2、3、4、5人とあと子供たちでですね、楽しくやってるので、もし機会があれば、見に来てください。Normalmente practicamos en los domingos con 5 personas y más, unos niños japoneses. Y espero que ustedes también puedan visitarlo.はい、じゃあ早速ですね、剣道の、剣道とはっていうところから入っていきたいと思います。Entonces, vamos a empezar. まず剣道ってどんなものかって誰か見たことある人はいますか？Han visto 剣道？ほんま？ああ、合気道ね。合気道も同じ武道の一つですよね。合気道は también es parte de 武道の？はい。剣道はですね、もともと刀を使って、江戸時代とか侍とかわかりますよね、皆さんね。でもあれをスポーツにしようとしたときに、本当に刀でやったらちょっと危ないですね、さすがにね。Sí, pero cuando queremos hacer deporte tipo samurai, pero utilizando刀real es un poco peligroso. なので、こういうですね、木でできた木刀であったり、こういう竹でできた竹刀っていうのを使ってやるスポーツというか武道です。Entonces, este arte marcial Kendo utilizamos estas dos herramientas, uno hecho en bambú y otro en madera. で、剣道ってどこを叩けばいいのかって皆さん知ってますか？¿Conocen cuáles son los puntos, golpes válidos para Kendo? まずですね、頭、ここ、面って言います。Cabeza, lo llamamos men. ここですね。はい、頭、ここが一つ目のポイントです。Es un primer punto válido. で、次が、コテって言って、相手の右手を叩きます。El siguiente es cote, que pegamos la muñeca derecha.El último se llama Tsuki, donde golpeamos aquí. あとで、実際にどうやって面、ごめんなさい、すみません。面、お手、どう、突き、どういうふうにやるかっていうのは実践でお見せしたいと思います。Después mostraremos los golpes válidos. はい。で、本来はですね、裸足でやります。En realidad practicamos con descalzos. ただ、非常に暑いです。Pero el día de hoy la condición está tan buena de que está caliente el piso. なんで、コンディション次第ではすみません。今日は靴を履いてやらせてもらおうと思うので、よろしくお願いします。Sí. Entonces, dependiendo de la situación, vamos a utilizar los zapatos. はい。じゃあ、次にですね、剣道型というものを先に説明します。Les explico sobre kendo kata. さっきは竹でできたものだったんですけど、これ木刀って言って木でできたものになります。Este se llama 見た通り刀の形になってますよね。Manteniendo la forma de katana. これで実際に、剣道の型っていうものをやっていきます。Con esto vamos a mostrar kendo kata traducido como forma de kendo. 実際には叩きません。No lo vamos a pegar. 木なんで。Porque está hecho en madera. ちょっと危ないですよね。Es un poco arriesgoso. じゃあ、これからですね、剣道型っていうのをご紹介させていただきたいと思うので、皆さんちょっとよく聞いてください。Entonces, espero que ustedes puedan disfrutar este kendo kata.
Bueno, explicando un poco sobre los katas de kendo, son patrones que enseñan los elementos básicos de la esgrima kendo. El uso moderno de kata es como herramienta de enseñanza para aprender técnicas de ataque, tiempo y distancia de ataque, y el movimiento del cuerpo y la sinceridad. Es lo que vamos a ver. ¿Le? これが型っていうやつです。で、まあ皆さん見られて分かったんじゃないかなと思うんですけど、ギリギリで止めるというのがコツになってます。本番のいろんなこう戦いのシチュエーションを見せて、全部でですね、実際には10本あります。で、今日はですね、まあ、時間の都合上5本目までをお見せしました。何か感想とかあればもらいたいですけど。¿Cómo les pareció? 大丈夫ですか?すいません。ありがとうございます。これからですね、実際に面をつけて、叩くといいますか、実践の方をお見せしたいと思います。Muchas gracias. Ahora nosotros vamos a ponernos de los protectores para mostrarles otro tipo de combate. Un momento, por favor, para prepararlos. Thank you.
はい、箱根のゴーゴをつけた状態になります。じゃあ、El día de hoy lamentablemente no podemos mostrar un combate real, sin embargo, me gustaría enseñarles algunas técnicas básicas. ですね、僕たちの足の裏の熱さが持つ限りやりたいと思うのでよろしくお願いします。 Vamos a continuar hasta que aguantemos de calor. Vamos a gritar, pero no que asusten, por favor. Ahora les voy a mostrar todos los golpes válidos de Men, Kote, Do y Tsuki. Sí, ¿recuerdan que les comenté que tenemos cuatro puntos válidos? Por ejemplo, un poco más arriba. Y la verdad sí nos duele mucho.
Y el Tsuki también a veces no pega el protector en sí, sino directamente aquí al cuello. Y nos duele mucho. Pero no podemos mostrar que nos dolió. Esto es como mudo. Ahora les voy a mostrar Waza, otras técnicas. Entonces les preguntaré después quién ganó. Entonces por favor levantar la mano a la persona que ustedes creen que ganó. Fíjense muy bien, por favor. ¿Quién ganó? Otra vez. ¿Quién cree que ganó? ¿Quién cree que él ganó? ¿Quién cree que él? Ahora vemos el siguiente. ¿Quién cree que él ganó? ¿Yo? Sí, fue yo. ¿Quién creen? ¿Él o él? Sí, fue algo obvio, ¿no? Por último. Por último, les he puesto nuevamente que casi con esto terminamos. はい、長い間ありがとうございました。長谢谢あ、まだまだ剣道なんて全部見せることはできなかったんですけど、少しでも興味を持っていただけたらなと思います。La verdad no podemos dar todo de kendo, sin embargo espero que ustedes hayan disfrutado un poco de kendo y que hayan interesado de conocer más. あとですね、最後に皆さんにご紹介させていただきたいんですけれども、剣道にもですね、世界大会があります。 Por último, me gustaría dejar un comentario de que Kendo también existe un combate mundial.
我々メキシコチームは男性団体ですね、過去にですねベスト8に輝いた経験があります。Equipo masculino de México ha llegado hasta octavo lugar. で、今年はですね、来月7月の4日から6日にかけてイタリア・ミラノで開催されます。El próximo mes julio también vamos a tener el campeonato mundial en Italia y Milán. その中でですね、実は私、メキシコチームの代表監督を務めさせてもらいます。Yo soy director de equipo mexicano. リーグもですね、決まって、アルゼンチンとマルタとハワイとダンスが戦うことになっています。Los equipos ya sabemos que son Argentina, Malta, Hawaii. はい、サッカーだったらもう負けるかな、いや失礼しました。どうですかね。結構厳しいトーナメントかなと思います。Eliminatorio va a ser muy complicado ya que esos países son muy buenos. なんですけど、勝ち上がれるチャンスはあるかなと思ってます。Pero creemos que sí tenemos la oportunidad. なので、この後ですね、もし皆さん協力いただけるようでしたら、心強いをですね、少し、していただけたらなというふうに思います。Espero que ustedes nos puedan apoyar un poco con alguna de propinas o lo que ustedes piensan.はい、じゃあですね、我々の発表は以上となります。で、この後ですね、写真撮影があるんですかね。写真撮影であったり、叩く人が面をつけてくれるので、叩きたい人は自由に叩いてくれていただければと思います。Con esta nuestra demostración termina, sin embargo, vamos a tener un poco de sesiones de fotografías a las personas que gustan tomar, incluso algunas que quieren utilizar sin ahí pueden tocarlo y también pegar a la persona que está por ahí. すみません、今日はですね、皆さん本当にですね、こんなにたくさんのお店の方に来ていただいて。